Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. El pasado martes, en lugar de tomar el tradicional cereal, los venezolanos nos desayunamos con esto. Hoy en Maracay, la empresa Kellogg's, en manos de unos inversionistas mexicanos, amaneció con las puertas cerradas y le depositaron en las cuentas las prestaciones sociales a los trabajadores, lo cual es absolutamente inconstitucional e ilegal. Porque lo correcto era dejarlos esperando meses, años por el cobro de su dinero o invertirse en alguna moneda virtual y pagarles con eso. Vamos a llamarla Petro. Hay que prestar atención a Maduro, porque si alguien sabe sobre la faz de la Tierra de esto, de lo inconstitucional, de lo ilegal, es él. No olviden aquella famosa frase que acuñó en su discurso con motivo de un nuevo aniversario del fallecimiento de Simón Bolívar. Inconstitucional e ilegal son nuestras primeras necesidades. Así dijo. La empresa Kellogg's se va de Venezuela. La partida del tigre, el tigre Tony, marca pues el inicio de una supremacía absoluta para este otro tigre. Ajá, en toda la región. ¡Ruge, Eduardo! ¡Ruge! Kellogg's tenía 110 años en Venezuela, poco menos del tiempo que lleva la construcción el tren a Puerto Cabello, poco menos del tiempo que lleva Maduro amenazando con el retiro de circulación del billete de 100 mil bolívares. Kellogg's tenía tantos años en Venezuela que fue la primera caja, recuerdo, una que van a ver ahora en pantalla, que tenía que de Conflakes, esta imagen en el empaque. Miren, ahí está, aunque usted no lo crea, ese es el joven José Vicente. La primera caja de Conflakes que se vendió en Venezuela, en Caracas, de hecho. Ante el anuncio del cierre de actividades de Kellogg's, ¿qué hizo el gobierno revolucionario? Llegaron inmediatamente el ministro del Trabajo, los ministros de la Economía, abrieron la empresa, se la hemos entregado a los trabajadores y la empresa está produciendo con la clase obrera. Eso explica la aparición en supermercados y abastos de sucaritas de tabla. Se ven ricas, perdón, nuevas ricas. Otro cereal que amaneció en los anaqueles, Special D. Trae masitos de maíz. Otro, Aristóbulos y Choco Aristóbulos. Estos productos son ricos, perdón, nuevos ricos en Afrecho, lo que significa que te mandan derechito hasta la victoria siempre. Inevitablemente, Nicolás se hace la vista gorda ante el desastre estratégicamente provocado por su dictadura, ignora la terrible crisis económica que ha provocado y ante el cese de operaciones de Kellogg's, convencido de que los venezolanos y el mundo somos imbéciles, hace una pregunta. ¿Por qué lo hacen hoy? Porque estamos a 4 días de las elecciones y ellos creen que el pueblo se va a asustar. Imperialista, oligarca, a este pueblo no lo asusta nadie. Qué bueno que lo tengas claro. Díselo a Diosdado, que se la pasa con una amenazadera cada rato. Que si Nicolás es la única garantía de paz en Venezuela. Que si ni por las buenas ni por las malas volverán a Miraflor. Perdón, esa amenaza la hiciste tú. Sí, hombre, el dictador cha-cha-cha. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Pero no te detengas. Cuéntanos más lo que te eras. Y vamos a iniciar las acciones judiciales para solicitar el código rojo a los dueños accionistas de la empresa Kellogg para que paguen en los tribunales y paguen en la justicia. Eso estaría divertido. Ver presos a estos tres antes de ver presos a estos tres. Cambiando el tema. ¿Qué les parece si hablamos de youtubers? Sí, señor. Llevo tiempo que miré a las plataformas digitales como Vivoplay, YouTube y los domingos en Venezolana de Televisión. En el espacio que ocupaba Aló Presidente. Al no haber presidente, tampoco puede haber Aló. Hashtag saludos al TSJ en el exilio. Todas las generaciones caben en las plataformas digitales, a lo que los más jóvenes responden. Los viejos me vieron YouTube, vale. El término youtuber usualmente se refiere a un joven o una joven que sube contenidos a YouTube. Hablan a velocidades ininteligibles. Hablan de temas que ni idea, como Minecraft o Fortnite. O pasean a diario por sus mansiones mostrando carros lujosos, a pesar de tener menos de 21 años. Lo sé, Winston, tú no tienes 21 años. Eres la excepción. Cuando abrí mi canal de YouTube, yo pensé que era el único sujeto con 50... Yo decía 50 años. Perdón, 20. No, son 50. 51, de hecho.
Como digo en el monólogo, me siento de 49. Ajá, 50 años tengo yo, guindando cosas en internet. Creía que era el único, pero no, Will Smith también es youtuber ahora. Will, el mismo de Hombres de Negro, el príncipe del rap, de Soy Leyenda, abrió un canal donde echa cuentos, viaja por el mundo y hasta baila. No es justo, Will. Yo no pienso caer tan bajo. Esa es una estrategia muy barata que apenas unos pocos elegidos saben bailar. Sí, señor, no todo el mundo lo puede aplicar, es cierto. La gente, a la gente que le gusta echar un pie, pero estos canales no están para bailar, están para generar contenido. ¿Y qué demonios, hombre, ah? Sí, señor. Esto lo aprendí yo cuando trabajé en Univision. Bien, ya está. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama Nuevamente. Las fechas están en pantalla. Alemania, 9 de junio. Nos vemos en Valencia, España, 14 de junio. En Bilbao, el 15 de junio. Tenerife, 16 de junio. La Coruña, 17 de junio. Barcelona, España, 19 de junio. En Alicante, 21 de junio. Sevilla, 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Madeira, en Portugal, 1 de julio. Regreso a Madrid, 3 de julio. Y de vuelta a continuar con la gira por los Estados Unidos en Boca Ratón el 28 de julio. Así que nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Miren, quiero saludar a las personas que están acompañándome en la transmisión de hoy en Instagram. Muy importante, Mercy Mora dice, bello. Gracias, Mercy. Vamos a ver si alguien más tiene un comentario a la altura del de Mercy. No, no, no. Luis, saludos venezolana en República Dominicana. Tampoco. Dice, besos. Ajá, Roslyn. Besos, Roslyn. Saludos también a las personas que están en el chat de YouTube. A ver, por aquí, Johnny Chang. Special Delcy. Ah, sí, ese es otro serial también, revolucionario con toda seguridad. Alexander Mesa, eres cool. Vamos a ver quién más está por aquí. Nuevamente, New Mind. Eso es en inglés, correcto. Marta Bello dice, saludos desde Las Gaitas, Argentina. Las Gaitas, no Las Grutas. Sí, Las Grutas. Las Grutas, Argentina. Miren, hoy voy a conversar con dos cantantes y músicos fantásticos. Los dos venezolanos, MB Caldera y con Frank Quintero. No se retiren, seguimos conectados. Étreinée par la foule qui se lance et qui danse, une folle farandole nous demande rester soudis. Et parfois soulever nous du corps en solace et s'envole, et retombe toutes épanouies, s'enivre et serre. Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Bueno, mis invitados ya están acá en este estudio gigante de Conectados. Este estudio, yo no me canso de repetirlo, porque estamos orgullosos de eso. Tú sabías, Fran, MB, bienvenidos los dos. Aquí hola, está. ¿Qué tal? MB Caldera y Frank Quintero. Fíjate con Frank, qué detalle. En este estudio se filmó Avatar. ¿En serio? Wow. ¿En serio? Con razón. Sí, tan bella como dijo, en serio. ¿No es linda? Es linda. Esa es mi palabrita para todo. Gracias por ese regalo. Sí. Algunas escenas, las más complicadas en realidad. Ah, muy bien. Sí, porque necesitaban mayor espacio. Todo esto era verde. Todo esto era un sinfín verde. Es increíble las cosas que se pueden hacer. Sí, sí. Deberíamos hacer un avatar venezolano acá. Pero por el amor de Dios, claro. Te agradezco. Mira, bienvenida al programa. Gracias. Nos conocimos en Nueva York. Nos conocimos y no en lo Nueva recordaba. York, qué mal educado soy. Hace atrás. Ajá. De atrás nos conocíamos. Fíjate, qué interesante, sí, ya esta entrevista va tomando un tono infantil, ¿no? Es que vamos para el fin de semana. Eso fue en Nueva York, en Brooklyn. En Brooklyn, ajá. Sí, en un lugar donde estábamos tocando varios. Era como un colectivo venezolano y sí. Tú llegaste ahí con tu Periscope, que está sí. El Periscope de moda, y transmitiste y bueno, fue sí, brutal. Estaba Linda, Briseño. Sí, pero era un jamming de. Un jamming. De Jorge Glenn iba llegando. Jorge Glenn también. Sí. Mira, Fran, tú no sabes lo que fue esa cosa. Era un lugar además pequeñito. Donde todos estábamos encima de todo. No es en las Guatacas. No, es ahí. Pero no es en las Guatacas. No. Una cosa pequeña. Una cosa chiquitita. Y estaban todos estos virtuosos jóvenes venezolanos tocando. Y era.
A mí me encanta ver la cara de los americanos o de cualquier sujeto que no tiene idea de quiénes son estos. Exacto. La cara de sorpresa, porque se quedan y aplauden. Y, wow. Es súper emocionante. Sí, y además es, que teníamos un repertorio venezolano y no sé, salíamos con un 5x8 y la gente, ¿qué es eso? Y esa música, y sí, estaban fascinados. Con una calculadora así para poder bailar. Exacto. ¿Cómo estás tú, Frank Quintero? Sí, muy bien, muy bien. Trabajando en lo del disco. Echa todo el cuento, porque yo lo he echado ya, tengo como una semana contándolo aquí. A lo mejor la gente piensa que es un chiste. No. Ajá. Este disco cuenta con un feature de Luis Chatén. Muchas gracias a todos. Gracias por tema. Esos aplausos. De Juan Los Luis vamos Guerra. A poner en postproducción. Gracias por esos aplausos. No tanto, no voy a presentar. En el Niágara en bicicleta. Ajá, Niágara. Eso lo habíamos conversado. Entonces, el disco son 9, se llama La Otra América porque muchas razones. Una es que la gente... Los norteamericanos pues se refieren cuando dicen América, hablan de norte, América del Norte, pero está en América del Sur, pues. Claro. Que tiene cosas increíbles y ha salido gente valiosísima. Entonces, agarré 9 países y 9 canciones. Uh-huh. Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Panamá. Uruguay, Panamá, uh-huh. Y República Dominicana. ¿Y de todos los géneros o de géneros? Es pop. Es todo pop. 100%. Ajá. Sí, pues no me meto en zapatos que no me sirven. Pero Niágara en bicicleta es bachata. Es que Juan Luis es muy pop, ¿sabes? Si tú agarras la música de Juan Luis, de hecho, él hizo un disco de sus canciones y ya vas al pop. Ajá. Y tú les metes, los idiomas se parecen mucho. Pasa que el idioma de Juan Luis es muy tropical y muy, muy merengoso de República Dominicana. Ajá. Entonces yo lo traje un poquito más hacia acá con la batería y con el bajo y tal. Entonces, bueno, tú lo escuchaste. Entonces, sí, no, quedó fantástico. Sí, fantástico. No puedo esperar a escuchar. Fantástico. Los primeros, y en los primeros 40 segundos probablemente estoy yo. Por eso que quedó fantástico. No, y en la mitad también. Porque en la mitad para... también porque... Exacto, es cierto. Mira, buenísimo. MB, cuéntanos de MB. Yo me siento rarísimo diciéndote MB. ¿En serio? MB bueno, parece una compañía de entrega de documentos. MB. Pero se peló por unos W y ya... MR. Ajá, claro. Mira, me pasaba que ahorita que vengo de gira por España me decían MV. O en México. Una vez me presentaron, nunca se me va a olvidar, un concierto abriéndole a Juan Gabriel, imagínate tú. Oh, my God. Sí, en pleno Zócalo, en Puebla, México. Con ustedes, MV y yo. Yo soy dicho y tuve que salir con el MV. Todo el mundo, MV, ya es bueno. Oh, nos encanta. Dígame María. Te estamos buscando en Twitter, pero no te encontramos. Sí, exacto. Es que soy MV, no, pero te dijeron MV. MV. Me pasó. Mira, pero cuéntanos de esa experiencia con Juan Gabriel. Mira, increíble, porque además después de Juan Gabriel se presentó Paquita, la del barrio. Imagínate tú. Esa señora es un rockstar en la de Rata. Impresionante. Ella misma, Animal Rastrero, Escoria de la Vida. Qué barro, pero lo que faltó ahí fue que se apareciera la Virgen de Guadalupe. Faltó, sí. La Lupita. Ese es el evento más mexicano que he escuchado yo en mi vida. Sí, la verdad, fue un 5 de mayo. Es que hasta los mexicanos tienen que haber dicho, demasiado México. Fue un 5 de mayo en Puebla, así, bellísimo, la experiencia increíble. Además que Juan Gabriel es súper accesible, así que estaba en su camerino, pero salía, hablaba con todo el mundo y fue una experiencia hermosa. ¿Y cómo llegaste tú a tener toda esta proyección en México? Yo estuve en México viviendo 3 años. Uh-huh. Estuve con una disquera allá en México y me fue muy bien. La verdad es que por un concurso de MTV, un top 100 de MTV, escribí la canción y dije, bueno, a ver qué pasa. Yo dije, eso no va a pasar nada. Yo no creo que... Nadie me llamaron, me mandaron un correo. Mira, quedaste en 7º lugar. ¿Dónde estás tú? Eres de Guadalajara. Y yo, ¿qué? No. Maracaibo, Estado Zulia, Puente... Tuve que explicar la cosa. Luego de eso... Se me nubla la mente. Ajá. Luego de eso me mudé hasta México y empezaron a pasar cosas increíbles. Empecé a conectar con una cosa y otra. Uh-huh. Y me fue genial. La verdad, estar en México me sirvió de mucho. No, qué maravilla. Me encantó. ¿Cuántos años tienes tú aquí en Estados Unidos, Fran, ya? Wow, buenísima pregunta. Yo llegué aquí en el 78 cuando fui a estudiar a Berkeley. Ajá. Ah, tú eres de Berkeley. Sí, claro, después de... después de que terminé la escuela, 5 años, yo quería quedarme en Boston porque me encanta, pero por el frío, por los inviernos, y yo tenía en esa época rinitis alérgica, me dio uno de esos inviernos fríísimos, se me paralizó la cara. Uh-huh. Del frío. Y entonces el médico que me vio me dijo, tienes que irte de aquí, tienes que irte para un clima parecido al de tu país o a tu país. Entonces fui a... O Maracaibo. No. Fui a Cali, ahora te cuento. Fui a California. Bueno, pero el Doral es la misma cosa. Tal cual. Exacto. Fui a California, me encantó. Entonces me mudé a California, viví 15 años en California. Uh-huh.
Y después, bueno, después fui a Venezuela un tiempo y terminé aquí, pues. Claro. Y bueno, en ese tiempo en California además hiciste amistades musicalmente excepcionales. Increíble. Qué rico. Sí. Qué rico. Logré bueno, cosas increíbles. Logré tocar con unos músicos que ahora son mis amigos, pues, que son músicos de estudio. Y conocí a los Grusin, que colaboré con ellos, hicimos el disco ese que fue nominado para el Grammy. Aparte de una cosa muy importante fue, yo tocaba en un bar que se llamaba Le Café, que era un sitio muy chiquito, abajo era un restaurante y arriba era un club de jazz, y yo tocaba ahí una vez al mes. Y una de las muchachas que atendía se hizo muy amiga mía, una de las anfitrionas, y me dijo, oye, le dije a mi mamá que viniera a verte esta noche. La mamá llegó y se sentó a ver el show, y después cuando terminó se me acercó y me preguntó, ¿tú has estudiado canto? Yo le dije, no. Si te interesa, esta es mi tarjeta. Pasó un año después de eso, y un día, viendo televisión en MTV, dicen, Michael Jackson entra al estudio con su coach, Seth Riggs. Y yo digo, Riggs es el apellido de Adrián, mi amiga, no sé qué más. Entonces busco la tarjeta y veo Florence Riggs, entonces la llamo. Y le digo, oye, es el amigo de Adrián y tal, ¿tú tienes algo que ver con Seth Riggs? Me dice, ese es mi esposo, y yo fui que la enseñé a cantar. ¿Qué? Entonces empecé a estudiar canto con ella, estudié 2 años con ella. Wow. Y mi vida cambió, mi manera de cantar gracias a ella, porque ella me enseñó a realmente todas las técnicas. Increíble, Frank. Maravilla, bien. Los Ángeles. Bueno, ya regresamos conectados. Imagínate tú. Qué buen cuento. Sí, chavales. Bueno, ahora te toca a ti, ¿qué cuento tienes tú? ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi Toyota. Cuando dices que me quieres, cuando hablas a escondidas, cuando te haces que te mueres por mis besos, por mí. Mentiroso, la jugada te ha salido por la culata, pagarás tu cruel traición, tú no tienes madre, tú no tienes corazón. Mentiroso, no me engañas, esas mañas las conozco yo, si no lo pagas en esta vida, te lo haré pagar yo. Bravo. Estamos conectados, Emily Caldera, Frank Quintero. Este tema es el promocional. El promocional es un sueño mío, pero este tema es el que la gente me pide porque la gente es mala, fíjate. ¿Cómo eso? ¿Por qué? El tema habla de mentiroso, de que me voy a vengar de ti. En cambio, un sueño mío es como, te quiero, te estoy esperando. Cosa tan loca, ¿verdad? Sí, a la gente le gusta, o sea, el hay mentiroso. Hay una maldad ahí. Sí, hay como un juego ahí. Yo leí una vez en una revista Rolling Stone que la gente decía, la gente siente mayor atracción por los que se portan mal que por los que se portan bien. Entonces la revista, imagínate tú, para aquel entonces ponían como ejemplo a Tiger Woods. La entrevista decía, yo creo que Tiger Woods leyó la entrevista. Entonces decía, imagínense ustedes, los fans de Tiger Woods y cómo la gente se va más por Ronnie Woods, sí. Por ejemplo, el de los Rolling Stones, claro. Que es un tipo que tú lo ves y debe ser un desastre. Sí, tal cual, tal cual. Es gente que genera como más interés. Es así. Mira, cuéntanos sobre el tema con Rubén Blades y cómo se produce este encuentro. Bueno, fue un encuentro súper, digamos, casual. La verdad es que nos encontramos en un lugar en Nueva York viendo un concierto en común y me le acerqué preguntándole si recordaba cuando yo le abrí su concierto con Marc Anthony en Maracaibo. Recordó el momento. No, vale, y... pero espérate un momento, ya va, chica, porque te muero una locura. O sea, este programa de hoy se debería llamar Divagancias. Porque para echar un cuento, de verdad, la premisa del cuento es como 5 cuentos más buenos que el cuento. ¿Cómo es eso con Marc Anthony? Por favor. Sí, la verdad, ellos hicieron una gira juntos. Ok, sigue para el otro cuento, ya está bien. Okay, ya, eso es todo. Okay. Mira, entonces empezamos como a hablar por mail y en una de esas conversaciones. Él me dice, ¿qué vas a hacer un 22 de agosto? El 22 de agosto. Yo, mira, yo cumplo año el 22 de agosto. Si tú quieres, yo te invito a mi casa, yo vivo en tal lugar, acércate, llégate a ver si quieres. Ah, bueno, pásame la dirección que yo me llego. Yo, bueno, Rubén Blades no va a llegar a mi casa, no va a ir. Resulta que fue el primer invitado, el que llegó a mi casa con una botella de vino, con unos discos para escuchar, unos discos, no usa iPad ni nada de eso, con sus discos. Mira, si yo vine, no sé qué, se sentó en el mueble, empezamos a hablar,
los invitados cuando llegaban, imagínense ustedes, todos mis amigos son músicos. Wow. Llegaban a la sala, veían a Rubén sentado y decían, ¿por qué no me dijiste que, por qué no me traes un piano? ¿Por qué no? Claro. ¿Sabes? Y nada, mi cumpleaños se convirtió en un conversatorio con Rubén Blades. Me está pasando una cosa muy loca contigo, tengo que decirlo, necesito decirlo, porque mientras vas echando tu cuento, lo mismo que pasó con el primero, con la premisa de Marc Anthony, me acabas de traer a la memoria dos cuentos míos con tu cuento, pero no voy a pisar esta cuchara de mango. No, porque este programa dura apenas una hora. Necesitamos dos horas más. Y Fran, tiene que contar los cuentos de él. Seguramente va a generar cuentos en ti y en mí. Mira. Tuve continuo. Yo sí, tuve continuo. Pero te tengo que preguntar, él llegó con los discos de pasta de acetato. De pasta, sí. ¿Y tú tenías un tocadisco? No era un tocadisco, eran CDs. Ok, sí. Bueno, ¿tú tenías CD? Sí, CD tenía. Player. Sí, tenía. Hace tiempo. Mira, qué maravilla. Rubén es un tipazo. Es un tipazo. Sí. Además que se ha convertido como en una especie de mentor. Yo hago algo, grabo algo y se lo mando y siempre está como, mira, pendiente, haz esto, no hagas esto, métete por aquí. Y lo de grabarle el tema, la verdad es que yo ni siquiera en sueños estaba planteado. La verdad es que yo no quería tocar esa amistad, ¿sabes? Era como, wow, claro. ¿Sabes? Y entonces Linda, diseño quien es la productora del disco, me dijo, mira, aquí hay una melodía que hizo un amigo, ¿por qué no le pones letra junto con Rubén Blades? Le pasé la propuesta a Rubén y me dijo, la única manera que yo escriba es que esté fuera, estoy en Los Ángeles grabando la serie. Y yo escribo por correo y The Fear Walking Dead. ¿Qué te parece? Mira, en tu caso, el disco que está por venir, el título del disco, ¿cuál es, Frank? La Otra América. La Otra América. ¿Cómo llegaste a la preselección de tantos temas que a todos nos ha marcado la vida? Bueno, yo soy fan de cada uno de los que están en el disco. De Fito, de Miguel, que es mi amigo personal, Miguel Bosé. Analizando las canciones que tienen más parecido a los que yo hago. Entonces, bueno, cogimos El Amor Después del Amor, que tiene un beat súper bien. Al Otro Lado del Río, de Jorge Drexler, que yo desde que vi El Diario de las Motocicletas, que él hizo la música, la canción me fascinó, me encantó. Y son canciones que son muy... ¿Tú escuchaste la versión que hizo esta mujer que cantaba con Los Presuntos Implicados? ¿Solé? Ah, sí, Sol Jiménez, ¿verdad? Sí, claro. Yo soy fan de ella. Súper. Y conocí a Nacho Maño, el bajista de Presunto, que me invitó a Valencia, España, y me dijo, porque él grabó en el disco anterior, me dijo, yo te voy a secuestrar, y me quedé todo el día en Valencia con él, y me dijo, pues, todo. Y las canciones tienen que ver un poco conmigo, con lo que yo hago, entonces los ambientes y tal. Y yo las franquinterié también, me las traje para este lado para que no suenen las versiones originales. ¿Qué es franquinteriar una canción? Bueno, meterle mi estilo. Los coros, así. Más o menos. Más o menos. Sí, bueno, los acordes yo utilizo casi siempre las mismas progresiones y tal. Sí, Berkeley, no sé qué, hay que aprender en Berkeley. Mira, tú me contaste, si en algún momento digo algo que no debo, yo te voy a pasar la tarjeta de mis abogados y tú me pasas la de los tuyos. Este disco, me contabas que todos los instrumentos los estás tocando tú. Sí. Explícale a la gente eso. Te cuento. Mira, Guillermo Carrasco, que es nuestro amigo, dice que la música es el arte de combinar los horarios. Citar un ensayo es una labor titánica. Bueno, tú lo sabes. Porque la banda, pues, llamas a la gita. Puedes ensayar, bueno, yo puedo el lunes a las 7 de la noche, pero no puedo el resto del día. El martes puedo a las 9 de la mañana, miércoles, jueves no puedo, el viernes solo puedo en la noche, sábado y domingo no. Ok, el guitarrista. Bueno, yo no puedo ningún día. Entonces, el otro, no, yo puedo el miércoles en la mañana, a las 6 de la mañana, pero el bajo lo tengo en Hialeah, o sea, es... Claro, el que siempre puede es el que toca el triángulo. Exactamente, que le toca hacer solo. Ay, casi nunca lo llaman a grabar. Entonces, yo dije, oye, ya va, espérate un momento. Hoy en día la tecnología ha traído cosas muy buenas y cosas muy malas. Las buenas es que los tipos han hecho, no como antes que todo uno programaba y tornaba como un robot, no. Los tipos metieron a músicos de verdad a un estudio y los hicieron grabar todos los estilos, todo. Entonces en los software está rock, sale un tipo tocando batería en rock, pop, toca, entonces tú lo drag and drop, lo bajas, pero con todas las posibles combinaciones de toque de batería para todas las guitarras españolas, así tocadas en arpegio, charrasqueadas, punteadas, en todos los tonos. Entonces, bueno, ha sido una labor que yo me tengo como 7 meses haciendo. Bueno, no tenía problema. Y eso es un trabajón. Sí, una locura. Pero es chévere porque nadie llega tarde. Claro. O sea, que llega tarde soy yo. Porque... Y trabaja el tiempo que tú quieras, a la hora el que... El tiempo que me gana, el día que me gana y todo. Muy bien. Y bueno,
te lo haces a tu gusto, tú sabes, tranquilo. Entonces el disco ha sido bastante placentero, hacerlo ha sido muy placentero. Sí, y bueno, estoy contento como tú lo viste, cómo va la cosa. El más recomendado es el Niágara en bicicleta. Ya estamos de vuelta, conectados con Frank y con Meme. Además que hacer versiones, eso está ahorita como... Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado, me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas todo mi verdad y todo lo que está de mal. Tus ojos me llevan lentamente al sol. Tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo amanecer. Y es por ti que late mi corazón. Y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Y es por ti que brilla mis ojos, y es por ti que calma mi dolor, y es por ti. Meme Caldera, Frank Quintero. Qué rico. Muchas gracias, Frank. Qué rico. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, cuéntanos, Meme. ¿Cuándo tienes presentaciones? ¿Dónde te vamos a ver? ¿A qué Mira, hora? Yo estoy en Miami visitando porque tengo dos conciertos. Ajá. Tengo un concierto en Concierto Secreto, se llama. Sí, en Kendall. Este 18 de mayo a las 9 de la noche. Las entradas las pueden conseguir en conciertosecreto.com, por mi perfil de Instagram, @mbcaldera también. Ajá. El 25 de mayo voy a estar en un sitio en Weston llamado El Chiringuito, tiene nuestro colega Amílcar. Sí. Por allá voy a estar. Los espero a todos. Voy a estar también en Nueva York el 3 de junio. Y bueno, si quieren saber más de lo que estoy haciendo, pueden visitar la www.mbcalderaoficial.com. Por ahí están todas las fechas. ¿Y estás viajando con una banda? ¿Cómo montas el show? Bueno, la verdad que la migración de los venezolanos me ha ayudado mucho, ¿no? En cada ciudad hay algún músico, alguien que con el que ya he trabajado anteriormente, y eso ha sido maravilloso. Viajo sola y busco la banda al lugar donde vaya a tocar. La misma ciudad de Nueva York, me imagino que también cada vez hay más venezolanos. Está minado. A mí me encanta. A mí me encanta eso porque me siento como en casa. Y musicalmente, ¿qué tal influye, qué tanto influye la ciudad en tu carrera? Imagínate, en la ciudad puedes escuchar lo que sea. Bueno, tú, Fran, sabes que es muy multicultural, que en cualquier bar que te metes, bueno, hace poco escuchaba música de Rumanía, por ejemplo. Wow. Y es una cosa increíble que yo jamás había experimentado, y bueno, ahora estoy haciendo como ciertas cositas con ese estilo musical, fusionando como cosas. Y el jazz, por ejemplo, a mí no me gustaba el jazz. No es que no me gustaba, no lo conocía bien, es la verdad. Y ahora que vivo en la ciudad, me ha encantado. Claro. ¿Tú eres zuliana? Yo soy Zuliana. Zuliana. El tema, el que estaba viendo que filmaste en Nueva York, en la playa, en invierno, ¿cómo se llama la canción? Un sueño mío. Un sueño mío. Un sueño mío. Eso tiene un tumbado súper de allá. Sí, lo tiene, sí. Y ver el contraste contigo caminando, mira, ahí están las imágenes, contigo caminando con ese atuendo de invierno en las playas. No, la verdad es que había un frío. Imagínate, para una zuliana estar en la playa en pleno invierno. No lo vuelvo a hacer. Pero se lograron unas imágenes geniales. Y bueno, mira, yo pasé un mes y medio en Nueva York en una temporada como en julio, agosto. Un mes y medio me fui para allá. Y me llevé al chamo y todo. Nos fuimos con toda la familia. Y yo no sé por qué me entró como una angustia, una necesidad de playa. Y me fui a Coney Island. Bueno. Oh, my God. Bueno. Me fui para Coney Island. Lo fantástico de esta historia es que tú te puedes ir de la puerta de tu casa en pleno Manhattan a Coney Island agarrando el metro. Claro, o sea, el tren te deja ahí. Ahí eso mismo. Está machetérico. Pero después, cuando llegas allá y te sientes en este lugar donde va toda la gente que está en Nueva York, que quiere un poquito de sol, y ves la playa y tú dices, pana, por el amor de Dios,
las playas de Venezuela. Ay, ahí es cuando extrañas. Y ahí es donde dice, tenemos una mina para el país. Correcto. Y esta gente, o cualquiera que sea que no lo aproveche, está haciéndole un pésimo servicio a Venezuela. Sí, sí. Porque nuestras playas son increíbles. Increíble, a donde quiera que vaya. Igual, estuve en Portugal, recuerdo, no me acuerdo cómo se llama el lugar en particular, y era un lugar que era como un santuario del kite. Y había gente haciendo kite de todas partes de Europa, se iban para allá. Uh-huh. Y cuando llegué, esto era un lugar donde ya poner el pie en el agua era 5 grados bajo cero. Y en el verano más rudo. Y después, si dabas el otro paso, era de una caída para abajo. O sea, que no tenía mucha arena para caminar. Uh-huh. Y vuelves a pensar, viejo, en Venezuela, por favor. No, tenemos unas playas maravillosas. Y unos paisajes maravillosos, claro, en general. Claro, absolutamente. Mira, Fran, tus hijos. Wow. Cuéntanos, porque además Sebastián. Bueno, Sebastián se acaba de mudar para Nashville, ya tiene 22 años. Sí. Y en bueno, este momento ya va, ya va. Sebastián es más pequeño. No, Nicolás es más pequeño. Nicolás es más pequeño. Tiene 12. Gracias a Dios, ok, está bien. Sí. No, pues es que yo me acuerdo perfectamente cuando fui para el hospital a visitarlo recién nacido y ya me iba a dar un yello, pues sé que pasaron 22 años. No, ya tiene 22. Ah. Y él me dijo, tú sabes que, bueno, yo quiero tocar contigo, ¿verdad? No, en serio, sí. Entonces hicimos unos conciertos, fuimos a Houston, él fue él tocando batería, entonces pues, yo me encantó. Entonces, pero me dijo, me estoy mudando para Nashville. Bueno, tranquilo. Entonces ahorita lo llamo para ver si tocamos unas cosas que tengo por aquí. Me dice, no sé, porque me acaban de llamar por una banda que acaba de firmar con Warner y tenemos una vida de 3 meses. No sé, yo te aviso yo. Okay. Bueno, está bien. ¿Será? Sí, pero y el día del padre, ¿podrá ser ese día? Pero está súper chévere, él es muy musical. Mm. Bueno, y Nicky es la otra generación. Nicky es el como te digo, el DJ de la cosa. Uh-huh. Mira, papá, lo que compuse. Entonces me pone una mamá de Drag and Drop así increíble, que el bajo el mismo, y tú le puedes poner letra. Y yo, ok. Bueno. Mira, si te pones a recordar de tus inicios en tu carrera como músico, yo el disco, no sé si es el que trae Canción para Ti, el que trae la portada donde sales tú con el... ¿Será que con un afro? Ese no, ese es... Después de la tormenta, es el primero. Ese es el primero. Un rayo. Ajá, ese es el primero. Okay. Ese es el primero. Y me parto un rayo. Súper surfista, Lightning Bolt. Tal cual. Mira, me cayó la cédula con eso. Cualquiera que sepa lo que estoy hablando, viejo, sí, te va de 50 para arriba. Pero no importa, firmes ahí. ¿Qué recuerdas con añoranza de esos primeros pasos tuyos como músico? Mucho. Las canciones de ese disco se llama Después de la tormenta. En el año, yo en el 72 o 74, yo era, lo que tú estás hablando, yo era rockero así, Jimi Hendrix, el afro, Eddie Clapton, sobre todo música inglesa. Y después hice como un salto para el jazz, porque mi papá escuchaba mucho jazz, Chick Corea, whatever, y por ahí. Mi papá odiaba eso porque él pensaba que yo iba a seguir sus pasos, que era la música tropical, latina, los boleros y tal, y yo no tenía que ver. Entonces yo creo que por castigo, que le salió el tiro por la culata, habló con Aldemaro Romero para que Aldemaro me agarrara en su tutoría y me pusiera en su banda de onda nueva. Uh-huh. Entonces nos fuimos para Europa. Yo estaba, imagínate, chamito. Y era la primera vez que yo me separaba de mi familia. Y la gira fue muy larga y un momento yo me desesperé, porque andar con extraños y tú sabes, pocos países y de aquí para allá y no sé qué más. Y yo tenía la nostalgia de Venezuela y quería volver a Venezuela. Y todas las canciones de Después de la tormenta las compuse yo estando en esa gira por Europa con Aldemaro. La Proyecta Mil, La visión de la gaviota, La Ame la ciudad. Ajá. Sí, y después que salí de Aldemaro, lo bueno fue que Aldemaro me enseñó tanto de la música venezolana, pero tanto, que gracias a mi carrera quizás, yo le debo eso a él, que me dio esa identidad esa de la lírica, los acordes, la cosa, y los instrumentos venezolanos. Mira esto que te voy a preguntar. ¿La Dama de la Ciudad es versionable? Claro, tiene muchas versiones además. Pero fíjate por qué lo pregunto, porque en los distintos matices que tiene en la canción, o sea, desde los mismos efectos de campo y la flauta, y siento que tiene una identidad tan particular en distintas secciones de la canción, que versionarla, o sea, va a ser un poco más... Muy buena observación. Muchas gracias. Oye, por favor, esto tiene que ir para el resumen de este año. Te cuento porque primero, La Dama de la Ciudad es un vals. Ajá. Correcto. Escrito en 3x4, en 4. Más que en guitarra. Ajá.
Entonces, yo quería hacer una canción que fuese venezolana y que tuviera que ver con Venezuela. O sea, que se identificara con Venezuela. Entonces, Aldemaro me enseñó toda esa cadencia, los acordes, papá. Entonces, yo hice la música, pero no tenía letra. Entonces, imagínate, mis letras venían que si yo subo en tu imaginación, escaleras al sol, y un poco de canciones que sí, tú sabes, fumadas y tal. Y yo decía, oye, ¿qué hago, qué hago? Mis dos abuelas eran de Barlovento. Entonces yo les preguntaba a ellas, ¿cómo era la cosa cuando usted era joven y tal? Entonces me echaron todo ese cuento de ir de Caracas a Caucagua, era 12 horas por carro, no sé qué, pero que el momento crucial era cuando la gente de la ciudad iba para el campo. Entonces agarramos y Chuchito Sanoja, que fue quien hizo el arreglo, agarró elementos del pajarillo, o sea, le metimos el piano eléctrico, metimos la guitarra, entonces como que le dimos una personalidad más global a la canción. Muchas de las versiones, yo en estos días, o sea, cada vez que yo entro a un sitio donde hay alguien tocando venezolano, toca la misma ciudad, pero toca mal. Entonces yo paso todo el... Entonces, oye, ¿y por qué Francis está rasgando así el pecho? Exactamente. ¿Te gusta Francis? Sí. Yo siempre hago esto cuando me gusta. Entonces agarré y hice un tutorial. Que está en YouTube. ¿Para cantar la dama de la ciudad? Sí, señor. Está acorde por acorde. Eso es arrogante, Frank Quintero. Pero no tienes que dar lo que he recibido a cambio. He recibido a cambio. Uy, gracias. Entonces es una canción que es muy difícil de versionar por eso, porque tiene demasiados elementos. Claro, claro. Demasiado. El arpa clásica y todo ese rollo. Pero me voy a meter en el tutorial. Métete. Qué bestial. Hice... O sea, ese es un artista que está obstinado de que la canten mal. No, e hice canción para ti también para sacarme ese clavo. Ay, me voy a meter, porque esa canción me gusta. Ya regresamos a Conectado. Sí. ¡Wow! Porque te juro, yo cada vez que entro en un sitio, lo siento cuando... Está bueno. Y yo me quedaba esperachando ya. Mira, lo más así. Estos son los acordes. Ay, qué maravilla. No, óyeme tú. Todo tiene su belleza, que no todos pueden ver. Ay, todo tiene su belleza, que no todos pueden ver. No seas tan terco, abre la puerta. Deja entrar que ya llegué. A sacarte tú esas penas, es hora de mover los pies. Abre tus ojos ya, que la vida se va y no has vivido nada. Abre tu corazón, deja atrás todo lo malo, ven bailemos un buen rato esta canción. ¡Ah! Emilio Caldera, Frank Quintero. Mira, este es tu segundo disco. Ese es mi segundo bebé. Aquí está, aquí lo tengo. Gracias. Ahora, vamos a hacerlo otra vez, Jefferson. ¿Este? Ah, ok, ya. Bien, ok. Se llama Segundo Piso. Segundo Piso. ¿Cuándo lo grabaste? Piso. ¿Allá en Nueva York? Lo grabé en Nueva York y en Venezuela. Ah. Mitad Nueva York, mitad Venezuela. El productor del disco es Willolo Pinto. Daniel Pinto también. Lina Briceño. Yo participé en la producción también como productora y compositante. Ajá. Me llamo yo. ¿Qué es eso? Compositante es una persona que compone una canción y está como caminando con sus canciones para todos lados. Entonces, yo a dónde quieres que voy. Yo vas a tener que trabajar un poquito en ese término para pegarlo bien, de verdad. O sea, para que sea tendencia. O sea, pégale. ¿Por qué no le pegas un hashtag? Es más fácil. Ay, hashtag compositante. Muy bien. Ya, patentado. Wow, compositante, está bueno. ¿Cómo sería la traducción en inglés? Compositation, no sé. Ajá. Soy malísima con el inglés. Yo también. Okay. Tú sabes que estos días, yo no sé por qué, estaba hablando aquí en el programa sobre el ñe. ¿Tú sabes lo que es el ñe? No. Sí, yo sé. ¿Cómo no vas a ver, Frank? Después te digo. Después hago un tutorial de eso. ¿Tú sabes lo que es el ñe? Cuéntale, Frank, lo que es el ñe. No, yo voy a hacer un tutorial para... ¡Mejor aún! ¡Claro! Mejor aún. Perfecto. Solo avisa cuando lo vayas a subir. Sáqueme de mi miseria. ¿Cómo es el...? Mira, el ñe... No puede ser chico. ¿En serio que no sé? Un hombre que canta La Dama de la Ciudad... Tiene que saber. No sé. Me ha disculpado, no sé cuál es la pero relación. Acuérdate que yo soy de Chacarito para acá. Ok. O mi Chacarito para allá. El nie es aquí abajo entre las piernas, ni esto ni el otro. O sea, ese es esa área ahí. Como... Ah, no, pero esto tiene otro nombre. Que yo me lo sé por otro como nombre. Como una sombra reclamación. Yo me lo sé por otro nombre. ¿Cuál es el nombre? No lo voy a decir porque ahí rompate el día, pero. En todo día empecé yo a hablar aquí del ñe, no me acuerdo por qué. Y después me puse a pensar, chicos, ¿será que habrá alguna traducción al inglés del ñe? Es probable. O sea, sí, es probable. Debe haber. Esta gente probable. Voy a preguntar. Tienen que tenerla. Claro. A lo mejor en alemán es más corta. Es el con el ¡ay! Mira, cuéntame del arte del disco, de todo. El arte del disco lo hizo Pedro.
Pedro Fajardo, quien es un venezolano maravilloso. El arte del disco es un óleo, un lienzo, perdón. Ajá. Un lienzo maravilloso de una foto que bellísima, aquí está. Ya, no, a mí me encantó, la verdad es que es como un cuadro de MB, ¿sabes? No ¿Y sé. Lo tienes tú, el original? Sí, pero no en cuadro. Lo tenés en digital. Claro. Claro, claro. ¿Tienes tiempo sin ir a Zulia? Tengo 4 años sin ir a mi país, wow, independiente. No, mentira. No, tengo 4 años que no voy a ver. Sin ir a Venezuela. Exacto. Tú sabes que, bueno, Huáscar Barradas. Ayer lo vi. Viejo, yo lo vi hoy. Está por ahí, sí, está por ahí. Huáscar es increíble. Huáscar está en todos lados todo el tiempo. Sí. O sea, es impresionante. Yo siempre que voy a un lugar pregunto si Huáscar está ahí. Porque siempre está Huáscar. Es muy trabajador. Sí. Es bárbaro. Y toca con flautas y flautas. Tiene show de pandereta. No, Huáscar es así. ¿Cómo está Huáscar? Aquí más o menos vengo llegando a una gira de 50 conciertos. Sí. Pero vamos a tomar una birra. Sí. ¿Qué fue? ¿Cómo está ahí? Yo estaba con Sebastián en Los Ángeles y él estaba en el NAMM Show conmigo. Y me pregunta, ¿y Sebastián? Yo le digo, no puede ser. Sí, no lo veía que estaba así. Una locura. Sí. Además que toca la batería insólitamente. Sí, me han dicho. Me acuerdo uno de los conciertos que fui en Caracas, en el Aula Magna de la UCB. Sí, de la UCB. Sí. Y de pronto se monta este niñito, porque estaba más chiquito. Cuando tenía como 12 años. Tendría, exacto. Y se monta este muchachito así, tranquilito. Y para capón, pa, una cosa que tú dices que es bárbaro. Wow. Uh-huh. No, es increíble. Bueno, tú eres baterista. Sí, soy baterista. Claro. Mira, la batería, ¿cómo alguien decide por la batería cuando está tan pequeño? Bueno, Sebastián tenía 2 años. Y él tenía un sofacito chiquitico donde él se sentaba a ver televisión. Entonces, oye, le poníamos que sí, Barney, esa comidita. Y un día él estaba sentado viendo Barney, en eso se paró. Y se fue, yo agarré y me puse un DVD de Simon Phillips, que es el baterista de Toto. Ajá. Entonces, él llegó y se sentó y lo vio así. Vimos el video competir. Terminé el video y me dice, más. Se lo vuelvo a poner. Lo vimos competir con más. Y después se paró e hizo así. Y ahí está. ¿Y ¡wow! De ahí para adelante, bueno, ¿no? Como yo, cuando yo estaba chiquito, mi papá una vez me dijo, haz este ritmo, el bossa nova. Y a los 3 días tenía la batería en la casa de yo. Imagínate tú. Qué rico. Uh-huh. ¿Tú? Qué rico. Sí, qué rico eso, contar con unos padres que te apoyen. Por Dios, claro. Y que vean en ti como esa chispa de... ¿A ti te acompañaron de esa forma? Sí, la verdad es que sí. Mi familia, yo decía, no, ahora quiero tocar gaita, pero con una tambora que se parezca, que tenga una foto de Superman. Mi mamá, aquí está. Qué la tambora con la gaita. Me apoyaron siempre. Super, no es super tambora. Sí, exacto. Qué maravilla. Me apoyaron siempre. Eso es clave para todos los artistas. Sí. Mira, ¿verdad? Muy clave, la verdad es que sí. ¿Y los artistas que nacen de la rebeldía, de no estar de acuerdo con los padres, tienen algún tipo de energía distinta a la hora de desarrollar la carrera? Yo creo que sí. Mi papá no quería que yo fuera músico, por ejemplo. Ajá. Y yo le dije, bueno, yo puedo ser astronauta si tú quieres, pero voy a ser el peor astronauta del mundo. Ajá. Déjame ser músico el mejor también. Bueno. No, además que si nos dan un don, yo creo que hay que aprovechar. Claro, es maravilloso. ¿Tú escuchas todo tipo de música? Me encanta escuchar de todo. Uh-huh. Me encanta escuchar. O sea, el ¿puedes con el trap? Respeto a la gente que lo escucha, ¿no? No soy de ir en un carro y, ¡ay, ponme trap! Uh-huh. Pero si hay trap, bueno, no es que voy a estar gozándolo, pero respeto. Pues no tengo como ningún tipo de discriminación por ningún género. Yo creo que la música se vale todo y hay que probar. Porque yo estos días, más allá de que a mí no me gusta el trap, ni estoy yo haciendo una campaña internacional para que el trap se acabe. Me encantaría, pero no ha pasado. Algún día a lo mejor lo hago. ¿Quién sabe? ¿Quién quita? Y ese día va a pasar. O sea, digo que se va a acabar el trap. En estos días tenía yo aquí una cantante fantástica, súper conocida, que es maravillosa, y ella me decía fuera del aire y todo, dice, Luis, es que ya lo urbano y todas estas cosas, para alguien que interpretaba boleros o sabes, o otro género, claro, digamos anterior a todas estas cosas que están surgiendo, las radioemisoras, más allá de todo, le están dando como mayor resonancia al otro. Uh-huh. Entonces ellos no... Estas personas no encuentran el camino, o sea, no hayan por dónde
seguir difundiendo su talento, sus cosas. Claro. Sí, ¿no? Sí, sí. No es fácil, la verdad es que también por toda esa corriente urbana, que está genial. Yo sí, la verdad es que disfruto lo que está pasando con la música urbana, pero yo creo que hay que darle espacio a todo también, no solo a ese género, sino sí, que sí, también. Sí, bueno, por más que te guste el gay. Exactamente. Claro. Sí. O sea, hay un momento que uno quiere a la dama de la ciudad, papá. Exactamente. Claro, claro. Con el tutorial. O sea, un poquito además de wasabi, sí, para cambiar el sabor de la cosa. O sea, que yo toqué 3 años con una banda iraní. Claro, yo sabía. En Los Ángeles, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ya. ¿Y? Aprendí muchísimo. La música, toda esa música del Medio Oriente y tal, es ambientada en una sola cosa, es 6x8. Mm. Y con unas cadencias muy españolas, moras. Ajá. O sea, todas esas cosas gitanas. Pon una cosa y otra la otra. Lo que pasa es que diferencia los instrumentos. Estos utilizan que si el oboe y no sé qué más, y los españoles la guitarra española. Pues. Claro. Pero es muy parecido. Pasa que después de cierto tiempo, de lo menos como darte con un martillo en la cabeza. Esa es la cosa. Sí, pero pero aprendí muchísimo, de verdad. Me encantó, fue una bonita experiencia. Además que conocí mucho la cultura del tipo, que se parece mucho a la venezolana. Vaya, vaya. Bueno, cada vez más. Sí. Sobre todo en Barinas. Por no hablar de los chinos y los rusos. Mira, muchas gracias por venir, MB. Gracias a ti. Encantado de tenerte acá. Siempre, yo siempre quise estar aquí. Siempre te veía desde Maracaibo cuando tenía el programa. Y acostada así en mi cama. Yo quiero estar ahí. Quiero ver que aquí hay agua para que sepa la gente. Muchas gracias. Yo no entiendo por qué eso. Pero es que a lo largo de mi carrera siempre me he preguntado. Siempre me he preguntado y siempre digo que es café. Frank, un abrazo. No, al igual. Gracias por venir. Bueno, y muy pendiente de la salida del disco. No, bueno, ya tú sabes. Sí, señor. El feature está en featuring. El Niagara en bicicleta. El Niagara en bicicleta. Ya será hasta el lunes.